nosotros vamos a empezar con las entrevistas de hoy y tenemos una conversación con el ex representante del Perú ante la OEA, ex senador también, abogado constitucionalista Alberto Borea. ¿Cómo está, doctor Borea? Buenas noches, gracias por atendernos. Qué gusto de escucharte, Mario. Bien, usted tiene experiencia en estos procesos de vacancia o intento de vacancia presidencial. Antes de entrar a conversar sobre lo que puede ocurrir con la OEA o con Human Rights Watch, quisiéramos conocer su impresión sobre este proceso y sobre la legalidad, no la legitimidad, la legalidad del proceso. Bueno, mira, en primer lugar sobre el proceso, lo que hay que señalar es que la crisis política en que estamos no es nueva, ni ha nacido tampoco con la vacancia de Martín Vizcarra. La génesis de esto está fundamentalmente en el deterioro de los partidos políticos que viene hace varios lustros y que se instaló estructuralmente durante la época de Fujimori, cuando además quienes alentaron este periodo y mucha gente no hizo ningún esfuerzo por recuperar democráticamente al país. Ahí, tú te recordarás, se instigaron los partidos cascarón, es decir, las propias organizaciones con las que se presentaba el fujimorismo, Cambio 90, Vamos Vecino, Nueva Mayoría, Perú al 2000, etcétera, etcétera, no tenían ni siquiera local, ¿no es verdad? Y ahí se pasó de los partidos programáticos, de los partidos con un contenido ideológico, a una suerte de partidos pragmáticos que se santificaron, prácticamente como si la conexión con una doctrina resultara ser un lastre para el país y para la organización, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto se acrecentó, mi querido Mario, cuando al ganar las elecciones en el año 2016, Pedro Pablo Kuczynski, y no llegar el fujimorismo al gobierno, no acepta su derrota e intentó con una torpeza y una prepotencia grande, gobernar desde el Congreso, desbordando en ese sentido el lugar que todo el pueblo eso le había dado, lo conocemos, claro, que era estar en el Congreso. No, claro, pero tú me has preguntado por el origen, por eso sí, por el proceso, me refería al proceso, digamos, en las últimas semanas, en el último mes, fundamentalmente. Los antecedentes, claro, que son importantísimos, yo creo que los conocemos quienes estamos atentos a la política, ¿no? Es que eso es el problema, que solo los conocemos los que estamos atentos a la política. Uh-huh. Y no es precisamente eso lo que pasa en el país. Hay una separación entre quienes estamos atentos a la política y quienes no están, precisamente por esta lejanía entre los partidos políticos y la población, ¿no? Muy bien. Sí, pero doctor, disculpe, pero los políticos también pareciera que estuvieran alejados de la realidad, porque el propio Pedro Pablo Kuczynski entró a la presidencia con un partido que no era el suyo. Y entonces los políticos también han, digamos, aceptado de alguna manera que estos partidos cascarón que usted menciona, que empezaron que empezó en los 90, pues terminaran ahora y candidataran así sin mayor problema, ¿no? Entonces también yo creo haría... que... Sí. Yo haría, Verónica, una diferencia entre ser político y estar en la política. Okay. En la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar es, claro, muy importante. Hay gente que es política, que se prepara para la actividad política, y hay gente que entra a la política por estar en la política, pero el estar en la política no es lo mismo que ser político, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que ha sucedido en el país. Hoy día mismo tú ves una cantidad de gente que está en la política, pero que no se preparó para esa actividad. Sí, es claro. Como si tú pretendieras ser cirujano de siendo periodista, operar cerebros y no has ido a la facultad de medicina, ¿no? O siendo periodista, ¿no es cierto? Claro, y también, en ese sentido, sí, claro, vamos aterrizando de repente a lo que está sucediendo en estos días, porque tenemos a un político, podríamos decir, el señor Manuel Merino, que tiene muchos años inscrito en Acción Popular, aparentemente dedicado a la política, ¿no es cierto? Y por otro lado, sí, tenemos al señor Vizcarra, que estaba más bien a inicios de su cercanía con la política relacionado al aprismo, después se dedicó a su actividad, digamos, particular, y luego gobierno regional, no con los PP Causas, y luego termina siendo presidente porque fue vicepresidente con los PP Causas. No parece él que haya sido un político de tanta data, sino más bien que le interesaba la política, pero ahora ha terminado él siendo más bien como un líder que representa el rechazo de la población contra la política.
Bueno, no estoy tan seguro de eso, Verónica, o sea, porque yo ayer he escuchado más bien otro tipo de expresiones en la gente que decía que esa movilización no era por Vizcarra, sino que sencillamente era contra la situación generada, contra esta, no te digo comedia de equivocaciones, sino tragedia de equivocaciones para el Perú, ¿no? Sí. Entonces no puede tampoco Vizcarra o don Martín Vizcarra embanderarse, digamos, de una pureza que no tiene. Es decir, hace 10 días o hace 7 días, todos los medios de comunicación y toda la gente, digamos, más bien execraba de la manera como venía actuando don Martín Vizcarra, ¿no? Sí, pero volviendo a la pregunta original, doctor Borea, le preguntaba yo por la legalidad de la forma como se ha producido la sucesión, en este caso, como se ha producido la vacancia en el Congreso. Bueno, mira, si partimos por legalidad en lo que es el documento del 93, el texto que perpetró Fujimori luego de su golpe de Estado, evidentemente, de acuerdo a lo que establece el artículo 113 y 117, o los artículos 113 y 117 de ese documento del 93, tú no puedes, y lo he dicho con claridad, iniciarle un juicio a quien está en la presidencia de la República o a quien es o se reputa como presidente de la República mientras está en la presidencia, ¿no es verdad? Y las únicas causales para tú vacar a una persona o para sacarlo de la presidencia están establecidas en el artículo 117. El artículo 113, si tú lo lees, se refiere más bien a causales que son directamente constatables, por ejemplo, la muerte de la persona, por ejemplo, que se ausente del territorio nacional. Que impida las elecciones, sí, conocemos, claro. Sí, exactamente, ¿no es verdad? Sí. Y hay un rabito que se llama la vacancia por incapacidad moral permanente, en lo cual ha habido, a mi criterio, una distorsión de lo que era la vacancia por incapacidad mental, que devino en incapacidad moral. Ahora, fíjate tú que inclusive en el CCD de Fujimori, Carlos Torres y Torres Lara, que era un hombre inteligente, un profesor universitario, con quien por cierto tenía una relación cordial, pero evidentemente políticamente distinta, él sostuvo en el diario de los debates, lo puedes ver, que este tema de la incapacidad moral permanente como para sacar a un presidente iba a ser utilizado en muchas oportunidades con un criterio más bien partidario y de ninguna manera un tema exacto, digamos, o un tema propio, ¿no? O sea, y eso es lo que usted piensa que ha ocurrido, no solamente bueno, ahora, sino en ocasiones anteriores también. Bueno, en el caso de Kuczynski, con toda claridad, eso fue lo que ocurrió. O sea, se utilizó políticamente con el apetito desmedido, con la angurria de poder que tenía el fujimorismo, ¿no? O sea, eso no me cabe ninguna duda. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque bueno, creo que lo que hay que tratar de plantear es ideas, ¿no? Ahora justo muchos exministros, expresidentes del Consejo de Ministros, exministros han firmado un comunicado, ¿no? Rechazando todo lo que está ocurriendo. Eso está muy bien, pero nos gustaría que más veintena de políticos o personas que han pasado por algún ministerio, pues nos ayuden a tratar de hallar alguna salida viable, legal, para que este país regrese a la paz. Mira, yo creo que aquí otra vez hay que volver a la frase, la estabilidad política depende de la disciplina de las ambiciones. Entonces las personas tienen que preguntarse por qué estoy acá. ¿Estoy acá en este ministerio porque es el resultado del querer popular o porque es el resultado de una suerte de carambolas que me hace que yo tenga que cumplir con una tarea para con el Perú, que es de por lo menos conducirlo hasta el 28 de julio del próximo año, para que con las elecciones de abril y no sé si de mayo, si vamos a segunda vuelta, asuma un presidente que de alguna forma esté mejor legitimado que quien ha asumido el poder el día de hoy, ¿no? O sea, esa es la primera pregunta. O sea, hay que juntar legalidad con legitimidad, ¿no? La legitimidad es muy importante. Tú no puedes sostener un régimen político si no tienes legitimidad. Y la legitimidad no es otra cosa que la aquiescencia de la sociedad respecto a la capacidad
que tiene para conducir ese país la persona que está al frente del mismo, ¿no? Entonces nos preguntaríamos, ¿el señor Merino tiene esa quiesencia? ¿La tenía el señor Vizcarra con su proceder y eventualmente con los signos de interrogación que empezaron a surgir? Parece que entonces, no. Parece que no. Claro. Entonces, ¿la solución por dónde podría venir? ¿Por el Congreso? Primero porque hay que hacer un trabajo serio. Por cierto, si tú dices qué solución, la solución siempre son, tienen que ser de largo plazo. Claro. Porque gran parte de esta redacción se produce porque la gente no se ha formado, ni ha formado ninguna de las dos partidos políticos que sean tales, sino cascarones que se alquilan. Por ejemplo, el otro día me dio mucha pena, y de verdad me dio mucha pena, ver a Hernando de Soto en un reportaje que hicieron sobre los candidatos, que no sabían ni siquiera el nombre del partido por el cual estaba postulando. Sí. Es decir, ¿qué coherencia puede haber para gobernar si ni siquiera sé si soy de la Alianza, de la U, del Sport Boys o del Sporting Cristal? ¿Para dónde voy a meter gol? Primero, entonces, hay que trabajar en serio, y eso es lo que estamos haciendo en la Unidad Democrática de Centro, que no está participando en este proceso electoral, por formar gente que nuevamente, como en la época de los coloquios, como en la época de Cornejo, como en la época de Belaúnde, formaran efectivamente partidos políticos sin prisa y más bien con tiempo para preparar a la gente, ¿no? Para el diálogo, para la tolerancia, para el pensamiento de largo plazo, para entender que quien entra en la política no puede pretender la gloria de la política y la riqueza del dinero. O sea, son dos cosas que tienen que ir separadas. Por supuesto que el largo plazo es importantísimo, pero el corto plazo también existe. Algo tiene que ocurrir de aquí al 28 de julio del próximo año. El país tiene que estar a cargo de alguien en el Ejecutivo. Mira, hay una cosa que es, digamos, que no es tan mala, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de la reafirmación de que se va a ir al proceso electoral y, en consecuencia, se han eliminado los fantasmas de una posible extensión del Parlamento, de la cual se vino hablando con cierta uh-huh. persistencia en las últimas semanas, es bueno. Y creo que es consecuencia de la insistencia del país en que, por ejemplo, es absurdo una amnistía contra Antauro Humala, porque una persona que en primer lugar va en contra de la democracia, porque él sin ninguna duda fue en contra de la democracia con su andahuaylazo y con todo eso, y con los asesinatos, naturalmente no merece esa gracia, como tampoco la mereció Fujimori, y ahí se equivocó Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Verdad? También es un paso adelante el hecho de establecer que los límites que ellos se trazan están en llevar adelante el proceso electoral, ¿no? Ahora, hay confusión sin duda cuando hablas de la segunda oportunidad para las universidades que son literalmente una fachada nomás, ¿no? Claro. Ahí sí confunde, ¿no? Pero bueno, creo que Antero Flores, que es un hombre inteligente, se habrá dado cuenta que eso ha producido una reacción muy adversa, ¿no? Pero ha dicho varias otras cosas. Ha hablado también, por ejemplo, de la demanda competencial que presentó el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional con ocasión de el intento de vacancia anterior, y ha dicho a él que le parece que habría que desistirse. Ha hablado también sobre la inmunidad parlamentaria, que digamos, claro, uno puede estar a favor o en contra de esa posición, pero toca la fibra que complace, digamos, a cierto sector del Congreso, que están estudiando las posibilidades de ver cómo se puede pagar parte de los aportes de la ONP, cómo se los puede retornar, digamos, a los aportantes. Que son todas, digamos, maneras de tocar esa fibra que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, mira, la primera idea que se tiene que instalar en Antero y en quienes están en el gabinete es que ellos no pueden acometer una función, digamos, de cambio, porque no han sido convocados para ellos, ellos han sido convocados para terminar el partido, ¿no es verdad? Claro. Y en consecuencia, los grandes cambios van a tener que venir dictados por el electorado en la elección que viene en el mes de abril. Ahí votarán por el candidato A o por el candidato B o por el candidato F, por el candidato que quieran.
Sí. Y él, espero que con su programa, con uh-huh. gente que se prepare y que esté cohesionada, haga cambios. Pero en este momento me parece un poco apresurado. No tienen mandato para eso. Mm. No han recibido un mandato para eso, ¿no es verdad? Claro. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por esta conversación. Hasta una próxima oportunidad. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Eh? Muy amable. Gracias. A usted. Y siempre te leo, Mario. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Gracias. Hasta luego, doctor. Vamos a una pausa y regresamos.